Pues muy importante, estamos felices, contentos. Hoy gana México, hoy ganamos todas y todos. Hoy regresa el poder a la ciudadanía. Y muy contentos, la jornada se dio muy tranquila, las filas están rápidas y la gente en las casillas muy animada. Estamos muy contentos. ¿Tu sentir de la opinión del consenso de la gente que te ha gritado apoyándote en tu pues, oportunidad ahora de votar? El apoyo lo hemos sentido en las 33 colonias de la alcaldía. Lo hemos sentido a lo largo de una jornada bastante violenta de 2 meses. Sin embargo, la gente tiene esperanza y la gente va a ganar hoy. ¡Sí! Consciente en las calles. ¿Dónde estarás ahora para esperar el recuento, en este caso, de la alcaldía? Pues estaremos en reuniones privadas, vigilando, monitoreando, que las filas se estén llevando conforme se deben, que las casillas estén todo. No, empezó un poco tarde, se instalaron la mayoría después de las 9 de la mañana. Sin embargo, pues aquí está la gente lista para votar con mucho ánimo, con mucho amor por México. Finalmente, ¿qué decirle a la gente? ¿Perdón? ¿Prevé algún foco rojo en esta zona? Ninguno, todo está muy tranquilo, la gente está muy contenta y con mucho ánimo, hay muchísima participación y va a haber más a lo largo del día. Sí, por supuesto que sí, habrá varias declaraciones, se las haremos saber, lo más probable es que a las 2 de la tarde una y a las 6 de la tarde otra, pero pues gracias por su acompañamiento, gracias a la gente que aquí me ha expresado su cariño, sus muestras de apoyo, vamos muy bien. ¿Cuál sería en este momento? Que salgan a votar, que hoy es lo más importante, su participación, que no decidan por ustedes, que salgan y voten. No hay nada más importante en este domingo que salir a votar. Se está llevando con mucha paz, con calma. Hay mucha felicidad en las calles. Salgan y véanlo por ustedes mismos. ¿Algo que desee agregar más o quisiera comentar o promover? Que hoy gana México, hoy ganamos todas y todos. Ale, ¿qué opinas de las protestas que se dieron ayer de los comerciantes en el centro? Pues una muestra más y una queja, una denuncia más de las más de 70 que tenemos en este proceso. La gente está siendo presionada, pero la respuesta será el cambio que ellos buscan, ¿no? Hoy van a decidir, no se dejen presionar, el voto es libre y secreto. Hoy tiene que ganar el país, hoy tiene que ganar la ciudad, hoy tiene que ganar la alcaldía y se va a ganar con este ánimo, con amor, quitando la corrupción, quitando la violencia y vamos en ese camino. Candidata, sabemos que no deja el activismo a un lado. No, por supuesto que no. Las mujeres siempre las causas por delante. Esta es la nueva forma de hacer política, poniendo las causas por encima de cualquier interés y poniendo, en mi caso, a las mujeres por encima de cualquier cosa. Por ellas estoy aquí. Y cuando lleguemos, vamos a llegar todas juntas. Gracias. Muchas gracias. 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 Claro.